Percy Prado llegó a Sporting Cristal desde el Nantes con muchas expectativas y terminó siendo el peor refuerzo de los últimos años. El nacido en Guaral realizó gran parte de su carrera en Francia y parecía ser un jugador de gran calidad y con mucha proyección. Sin embargo, en el Cervecero quedaron aburridos con lo poco dúctil que es la pelota, con él y la mala forma de marcar a sus rivales y la poca seguridad que brinda la saga de un club que busca el bicampeonato en este certamen. Solo pudo disputar 4 compromisos, nunca se adaptó a la idea de juego del entrenador Roberto Mosquera, quien terminó dejándolo fuera de su 11 inicialista en los juegos del Club Celeste. Un verdadero fiasco. Eso es lo que se traduce en la transferencia de Percy al Sporting Cristal. Si bien el club está peleando cosas importantes, el defensor no hace parte de los jugadores claves del equipo. Ya sabemos todos por qué no pudo seguir militando en el fútbol del viejo continente y se devolvió a Perú a buscar oportunidades. Pero aquí tampoco fue y su futuro es una incertidumbre gigante. En su momento, Roberto Mosquera aclaró que él no juega porque hay jugadores que están por delante de Prado, que tienen mejor nivel y que lo superan ampliamente, así que, en los entrenamientos, nunca convenció al estratega colombiano, quien tomó su decisión y los resultados le salieron. Nadie le critica a Mosquera al tener a Prado por fuera de sus mejores hombres. Al contrario, ningún hincha se acuerda de que Percy hace parte de la plantilla profesional de Sporting. Todos se concentran nada más en conseguir el anhelado bicampeonato que ningún equipo logró desde el 2016 y los cerveceros quieren cortar esa racha en esta temporada. Así las cosas, Percy decepcionó rotundamente a todos los que lo apoyaron cuando recién llegó a Perú. Tendrá que buscar otras oportunidades para ver si le alcanza para seguir al más alto nivel. Mientras tanto, verá a sus compañeros pelear por el título contra Alianza Lima y salvo alguna lesión o suspensión, no tendrá más minutos de juego con el equipo cervecero en el final de este apasionante 2021 para el balompié peruano. Este fichaje será recordado como uno de los peores en toda la historia de Sporting Cristal y el fútbol nacional. Las expectativas que se tenían con Percy están por el suelo y nada podrá cambiar esta lamentable historia. Así, de esta manera, Roberto Mosquera ya dejó claro que no lo necesita para su esquema táctico defensivo y tiene mejores hombres en su posición para suplir esa baja. Prado estará en el banco de suplentes por mucho tiempo y deberá trabajar muy duro si quiere ganarse un puesto en cualquier equipo del mundo. En Francia ya se vio que no fue, y en Sporting Cristal tampoco. Solamente el jugador sabrá cuál es la mejor decisión para el futuro de su carrera deportiva, para por fin poder levantar cabeza. ¿Y tú? ¿Crees que Percy Prado algún día será titular en algún equipo? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.